también se llevó el clásico 187, es Blooming, justamente. Victoria por 2-1 ante su rival de siempre, con un destacado 19 años surgido de la cantera de Blooming, por eso tanto vale esta victoria. Hablamos de César Menacho, quien anotó los dos goles de este partido. Salida de ambos equipos, una fiesta realmente, lo que fue afuera, respetando. Un poquito sí, un poquito no. Recuerden que no se puede ingresar con artículos pirotécnicos, sin embargo, esto todavía no está respaldado. Miren esto, disparo desde afuera, minuto 47 iba a aparecer César Menacho, reiteramos. 19 años, surgido de la cantera bluminista y así colocaba el 1-0. Para un Blooming que, si bien en el primer tiempo fue un partido bastante chato, ya en el segundo se vio toda la superioridad de un equipo que sabe, que juega, que entiende. Miren esta definición. Pase cruzado en corte de Joselito Baca, el eterno. El capitán habilita así rápidamente. Fíjense cómo le señala el pase además. Impecable la definición al mismo tiempo de este chico de 19 años que insistimos. Se suma a la larga lista Roberto Fernández, Robert Cueto, mismo también Carrasco. Y el segundo gol lo iba a concretar Pablo Ruiz a los 93. Ya el partido estaba determinado. Victoria de Blooming 2-0. Seis clásicos que Oriente Petrolero no puede ganarle a Blooming. También se suma a esta cifra. Dos años que Blooming no conoce de derrota. Ya se suma incluso más tiempo que no conoce derrota ante el Refinero. Y esta es la nota a continuación. Se armó la fiesta en el Tawichi. Los hinchas recibían los equipos Académicos y Refineros. Acción por la izquierda del centro y casi abría la cuenta la Academia. Iniciando la primera etapa, el juez Ivo Méndez sacaba la amarilla primero para el técnico Sánchez, luego para su hijo Junior Sánchez. Reacción de Oriente, remate del capitán Áñez, pero atento Cordano. Venía otro remate esta vez de Perduti, pero seguía el 0-0. Acción de la Academia y Ríos casi marca de chilena. El centro aparecía Menacho, pero atento Quiñones. Otra vez Oriente y remate de Rivera y muy cerca. 0-0 terminó la primera etapa. Nos faltó concretar, también estar quizá un poquito más concentrado. En la segunda parte rápidamente llegaría esta acción. Se equivoca Palmieri y aparecía Menacho, que marca el primero del clásico y el primero en lo personal en esta clase de partidos. La Academia se pone 1-0 ante Oriente. Llegaría la expulsión de John García en Oriente. Se quedaba con 10 en la cancha. Luego llegaría otra expulsión. Esta vez se va Rivera. El equipo de Marín se quedaba con 9. Pero a los 81 minutos venía y aparecía nuevamente el joven delantero Menacho, que definió con categoría ante Quiñones, marcando el segundo para la Academia. Menacho, que reemplazó a Blanco por una lesión, no defraudó y fue la figura del clásico. El descuento de Oriente llegaría a los 94 minutos. Remate de Ruiz y marcaba el 2-1 del partido. Al final la Academia sigue mandando en los clásicos, sumando su sexta victoria consecutiva al mando de Sánchez. Mucho periodo del partido, estuvimos bien. Tenemos que seguir corrigiendo algunas cosas. Y también le mostramos lo que dice el hincha. ¿Cómo festejó? De esta manera alboró toda la ciudad luego de esta gran victoria. Bien jugado, realmente un digno rival Oriente, pero supimos ganar ahora. Menacho, espectacular. ¡Viva Blooming! No, no necesito para fichar a nadie. No me voy a mejorar que tu hijo, el equipo, carajo. Muy, muy, muy bueno, maldito, es verdad. Queda que la parada 40, maldito, tengo. ¡Viva la Academia, carajo! Y estaba claro, ¿no? Desde que asumieron al inicio de esta temporada, hablamos de la dupla Camacho y también Saldías, se sabía de que era un interinato. Sin embargo, algunos resultados comenzaron a mostrarles un camino de continuidad. Luego de esta derrota en el Clásico, ya estaba marcado de que no van a seguir. Se habla de Vitamina Sánchez, aquel estratega de 2010, y también de Álvaro Peña como posibles sustitutos y ya entrenadores oficiales de Oriente Petrolero. Nosotros estamos hasta que se incorpore el nuevo cuerpo técnico. Eso ha sido lo que se habló siempre, lo que hemos hablado. El técnico Oriente Luis Marín es consciente que se irá del equipo hasta que se busque otro técnico.
Pero mientras tanto seguirá el mando de Oriente. Mientras estemos vamos a seguir trabajando. Mañana tenemos que empezar otra vez. Tenemos partido el jueves y nada, ¿no? Prepararnos, sacarnos este partido de la cabeza y... Su próximo partido será con San José en el Tahuichi el día jueves. Y pensar en San José, que otro partido que tenemos muy duro y muy importante también. La rompió, dos goles, fue la figura del partido, pero no habló. No dijo absolutamente nada. Hablamos de la figura César Menacho, recuerden, 19 años, producto de la cantera. Sin embargo, terminó el partido y no habló con la prensa, ni siquiera con la televisión oficial, que lo eligió como la figura del partido. Rechazó verter palabra alguna. Menacho, que viene de la cantera de Blooming, fue el que marcó la diferencia en el clásico. Dos goles, pero no habló con ningún medio. Luego se fue muy tranquilo con toda su familia, rodeado de sus seres queridos. Y te mostramos a continuación lo que tanto querías ver, los festejos en el camerino de los jugadores. Impecable, así disfrutaron los hinchas de Blooming luego de la victoria en el Clásico 187. Tiempo de hablar de algo no tan bueno para lo que es este Clásico, ¿no? Que empañe un poco lo que es la fiesta del deporte. Hablamos de la seguridad, hubieron varios arrestados luego del partido. El Clásico Cruceño 187 fue resguardado por alrededor de 700 policías, que fueron esparcidos por los alrededores y el interior del estadio. Antes del compromiso, en cada puerta de ingreso los efectivos policiales hicieron un control de ingreso de los hinchas, logrando sorprender a dos mujeres con marihuana. Dos jovencitas estaban ingresando con unos envoltorios de marihuana. Al menos 63 hinchas de ambos clubes fueron arrestados por riñas y peleas. 33 por el estadio, por riñas y peleas y faltas que han estado cometiendo y algunos que estaban en estado de ebriedad también. Sin embargo, hasta el cierre de este despacho, la policía no había realizado ningún informe oficial.